Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña, en este caso de la casa Avon. Como ya te conté anteriormente, también me hice distribuidora de productos Avon por si en España, incluida Canarias, os interesa este perfume, otros perfumes de la casa Avon o cualquier tipo de producto, me lo preguntas que te puedo pasar lo que es el catálogo actual que esté en el momento y tú lo miras sin compromiso ninguno. Te enseño el perfume que vamos a descubrir hoy, que se trata de Avon Soft Mousse Delight Fleur de Chocolate. Si lo he dicho mal, lo tenéis escrito en el título. Aquí lo tenemos. Bueno, este es un eau de toilette. Vemos que viene pues con una carátula que parece una tableta de chocolate. Vamos a ver cómo es el frasco de dentro, que ya te aviso que es muy sencillo. Aquí lo tenemos. Como ves, una forma pues básica, la forma puede ser un poquito particular, pero viene aquí grabado el nombre del perfume y poco más. Bueno, pues voy a leerte las notas, que también son muy sencillas, y lo comentamos. Es un perfume del año 2019 de la familia oriental vainilla, con notas de salida de mandarina, notas de corazón, chocolate y margarita de chocolate, notas de fondo, vainilla. Es uno de toilette, ¿de acuerdo? Uno de toilette con una intensidad media, la primera media hora, y luego se te queda en una intensidad suave. Tiene una duración en torno a las 2 horas, y aunque al inicio puedas pensar que se siente un poquito más intenso, en cuanto va pasando el tiempo, vas a ir viendo cómo este perfume cae rápidamente de intensidad, tanto en tu piel como en la sensación olfativa, hasta quedar prácticamente muy suave en la piel. Tampoco dura demasiado, ya te digo, unas 2 horas, pero es que prácticamente se queda demasiado suave en la piel. La sensación olfativa de este perfume es simple y sencilla. Huele a chocolate, a tableta de chocolate. Como si disolvieras chocolate en agua para hacer chocolate caliente, precisamente huele a eso, a chocolate con leche. Yo creo que incluso la vainilla es lo que le confiere un poquito de dulzor especial al perfume y huele a tableta de chocolate recién abierta. Sí es cierto que huele muy bien y es muy agradable, pero no te voy a mentir, la verdad es que se va haciendo cada vez más suave, hasta quedar prácticamente como si fuera un body mist de chocolate en la piel. También te voy a ser sincera, creo que es un aroma muy muy simple y muy sencillo, que llega al punto, al momento en el que dices, ¿puede merecer la pena este perfume dentro de estos perfumes de Avon? Que sí, que ya sé que este perfume no es caro. La verdad es que dentro de lo que son, ¿cuánto he dicho que eran? ¿100 mililitros? Espera, que se me ha caído el frasco. Creo que sí, no lo sé. Bueno, no es caro. Pero sí es cierto que, por ejemplo, hay marcas como Safir y todos esos que terminan teniendo perfumes con este tipo de aromas golosos, dulces, de es gourmand, que pueden ser incluso más baratos. Entonces yo estoy ahí en una disyuntiva de pensar, ¿merece la pena o no merece la pena este perfume de Avon? Veréis, una chica incluso me llegó a preguntar en el canal antes de grabar la reseña que si merecía la pena o ponérselo para la calle o finalmente lo terminas utilizando para andar por casa, incluso para dormir. Y si me lo planteo así de ese modo, pues la verdad es que yo tengo tantos perfumes que me gustan muchísimo, que me resultan tan agradables, incluso para dormir, que yo este sé que no lo voy a utilizar para salir a la calle. Aún no se lo he dado a probar a mis hijas. No sé si tal vez a ellas les gustará utilizarlo para ponérselo para ir por casa, fuera de casa, para ir al colegio y todo eso, o no. Ya lo veré. Pero desde luego es un perfume que huele agradable, pero es muy, muy sencillo. No me ha vuelto loca porque huele tan sencillo que prácticamente es olor a chocolate con leche. Ya está, no es más complicado. Entonces no sé si precisamente por eso es un perfume que merezca la pena realmente o no. Así que bueno, dentro de lo que hay, ya sabéis que yo os planteo las cosas con total sinceridad y luego ya cada uno valora qué es lo que tenemos entre manos.
Yo creo que, aunque es agradable, creo que finalmente, si no se lo utilizan mis hijas, pues lo terminaré usando de ambientador y la casa olerá a chocolate. Así que bueno, solo me queda decirte y preguntarte que si has probado este perfume, me cuentes tu opinión. No quiero decir que sea un mal perfume, ¿de acuerdo? Si es verdad que su duración es baja, su intensidad es suave y ya es cuestión de gustos de cada uno. Sé que este tipo de perfumes que son sencillos y que se ponen en una intensidad suave, hay mucha gente que les gusta y que los utiliza. Pero probablemente a mí, que me gustan más intensos y complicados, no es exactamente lo mío. Así que bueno, amigos, espero que esta reseña os sea de utilidad. Simplemente me gustaría que si lo habéis probado, me contéis qué os parece este aroma, que tu opinión es muy importante. Amigos, amigas, un beso enorme. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.